Muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Aquí estoy en Tamazula de Gordiano, Jalisco, como siempre. Hoy no pudimos hacer absolutamente nada en el rancho. Como ustedes bien saben, le estamos siempre subiendo contenido ya. De todo lo que hacemos, todo lo que llevamos a cabo. Y quería mostrarles aquí un ratito, aquí un poco de aquí de nuestro Tamazula. Un poquito, un saludo para mi amigo Juan Mendoza, que está por allá en los Estados Unidos, que siempre ve nuestros videos. Mira, amigo Juan, aquí estamos en Tamazula. Hicimos un espacio, pero muy grande, para venir aquí y mostrarte estos lugares por los que tú siempre has andado por acá, por estos rumbos, de los cuales yo sé que extrañas. Yo sé que también cuando vienes por acá, pues claro, disfrutas de todo lo que hay, de todo lo que te gusta. ¿Y qué creen, amigos? Pues pues no pudimos hacer nada, absolutamente nada en el rancho. Y hoy es viernes, tendré que ir al mercado a comprarme algo que comer. La otra vez que comí aquí con mi hermano Leobardo fue un filete de pescado y eso fue lo que pedí. Me encantó porque le pusieron unas cosas, que arroz y frijoles a un lado. No, una chulada. Pero bueno, aquí les sigo ya mostrando, amigos, lo típico de aquí de nuestro Tamazula, para que ustedes disfruten, la verdad, de estos lugares tan, tan interesantes que hay aquí en nuestro pueblo. Y de lo cual, ándale, mira, más rápido llegado que este muchacho aquí en el triciclo, a todo lo que da. Ya terminaron sus tacos, dice, pues vámonos ahora, pacienme. Pero bueno, como les digo, aquí está Tamazula de Gordiano, Jalisco. Ahí está el Cerro de la Mesa. Para todos los que son de por acá de Tamazula, hombre, ahí les va para que lo disfruten. ¿Quién les gustaría que fuéramos a caminar por allá? Tengo ganas de echar una caminata por allá, para estos rumbos, ¿eh? Ustedes no saben, tengo muchísimas ganas y energías para hacerlo, porque es un camino, una trayectoria tremendamente larga, larga. Pero antes de saborear esos ricos alimentos que Dios nos da, les muestro este lugar de aquí de Tamazula. Miren nomás los pichones cómo vuelan, a todo lo que da. Qué bonito está este, ¿les gusta este color? Miren qué chulo está este pichón. Esta es otra parte que quiero mostrarles, mis amigos. Esta es la calle principal de aquí de Tamazula, lugares visitados, y y el mercado está por acá. Aquí adentro el mercado. ¿Dónde? Ahí adentro, métase por allá, porque ya puede que esté ahí adentro está el mercado. Ah, ok, muy bien. Oiga, amigo, ¿de dónde viene usted? Yo aquí vivo, pero... Rancho, ah, rancho. Órale, gracias. Allá, pues aquí Houston, ahí está, ahí lo están viendo ya. Lo estamos grabando. Qué está? Bueno, salió, bien, pero como anillo al dedo, ¿eh? Dale, ¿verdad? ¿Cómo estado? Bien. Bien, bien. Me da mucho gusto saludarlos. No, con mucho gusto. Con permiso, también a Marcos. A Marcos también. Marcos. Correcto, que no se diga más, ¿eh? Por aquí de Houston. Pues mándale saludos a sus familiares por allá, de una vez aproveche, porque este video se va a subir mañana. Ahí mando saludos a Nelly, allá en Houston, a la familia Basurto. Mire, me dio aquí el privilegio de ver aquí la voz del rancho. ¡Ay, mamá mía! Pues a ver, vamos a ver, ¿eh? Pues de una vez, aquí está, mire. ¿Qué tal? Para que saludos, no le digan... Saludos a todos allá en Houston. Ándele, aquí estamos. Aquí la voz del rancho. Sí, me da mucho gusto saludarle, como quiere que sea, verla aquí, una seguidora más, que pues yo no he visto, ¿no? Y cuando miro a muchas personas, porque les digo en mis videos,
Ustedes miran, pero yo no los veo. Pero miren ahora. Ay, no. ¿Desde cuándo quería ver eso? Mire, y ahorita ya me veo. Mamá mía. Pues vamos a ver acá con mi amigo. Vénganse. Vénganse para acá, amigo. Vénganse para acá para que salga aquí, miren. Para salir aquí, a ver. Aquí estamos, aquí. A ver. La voz del rancho. Ahí está. Tamazula, Jalisco. Que no le digan que no le cuente. Y no nos contaron, pero aquí estamos. Puro Tamaranch. Fíjense, amigos, ¿cómo se llama usted, amigo? Fernando. ¿Y usted? Noralba. Fernando y Noralba. Fíjense que ahora no hice nada en mi rancho, hombre, me dio flojera. Amanecí con un dolor de cabeza tremendo, pero voy a ir aquí al mercado a comprarme. ¿Qué creen que me voy a comprar? Un filete de pescado. Ay, ¿cómo se pondrá? Sí. Y aquí en Tamarrancho, ahí está. Aquí estamos, estamos. Mercadito aquí, a un lado, y vamos de repente a ir a echarnos un qué. Una tortilla recién hecha a mano. Ay, eso es lo que ya, una salsa y un queso. Ya, sí. Más abajo del hombre. Usted, amigo, mándele saludos a sus familiares también. A ver. Sí, pues allá, todos en Houston, Aneli, Maiko, Vladimir, Manuela, todos mis hijos de aquí de Tamazula. A la mano Lupita. Allá por Alabama. Todos mis hermanos allá, Alejandra, la Vicky. A todos, Miguelito, todos, Susana. Todas mis cuñadas allá. Aquí andamos, miren. Oigan, aquí en Tamazula. ¿Les puedo pedir un favor? Díganme. ¿Por qué no me llevan en que sean una maletita por ahí? Llévenme, hombre, por favor, llévenme. No pudo dar, yo quiero estar allá visitándolos. Y si por ahí me agarro, por ahí un pedacito de un Kentucky Fried Chicken. Ah, ¿verdad? Le encanta eso, ¿verdad? Es que me encanta. Aquí ya hay en Guzmán. Pero, ay, amigo de vida, ni en Guzmán ni en Guadalajara, disculpe, no, lo que yo digo, no, pero nada que ver con allá, al otro lado, nada que ver, la verdad. Pues ya fui yo una vez aquí a Guzmán y sí me Mire, gustó. Las pechuguitas así de chiquitas. Eso sí, y caro, Y allá en el otro lado grandota. No. Y ahí me encanta lo del pollo, me encanta eso, amigo. Bueno, pues lo invitamos cuando pueda, ya está en Houston. Allá está su casa. Ándale, pues, amigos, pues sigo mi trayectoria. Pues miren, me da mucho gusto ver a esas personas que vienen por allá a los Estados Unidos. Y me da un gusto enorme, que Dios me los cuide y me los bendiga donde quiera que estén. Y a mí, que no me olvide, como siempre, claro, en los videos. Amigos, que Dios los siga bendiciendo. Escríbanse aquí, porque el hombre. Con la voz del rancho. Gracias. Y con su esposa también. Y canta bien bonito, ya lo he oído cantar. Mañana tengo una hora con alguien que cree en mí todavía. Mañana una hora. Y el día domingo a las 5 de la tarde, 2 horas. De ahí que me contrataron. Y a ver cuánto me contratan ustedes. Hombre. De ahí para arriba, claro. Después de fiesta, a ver cuándo vamos a hacer una y lo voy a invitar. Tengo un familiar del Taray y de repente lo llevo para allá. Sí. ¿Del Taray? Sí. Taray, tengo son mis vecinos, hombre. Sí, pues ahí está. Bueno, como quiera, apunten mi número, ahora se los voy a dar, ¿eh? Okay. Sí, también, ya. Ahorita apuntamos. Les mandamos saludos a los nietos, a Michael Lizondo Jr. y a Victoria. Mami, los queremos mucho, los amamos. Y ahí está tu abuelo. I love you, baby girl. Entonces, ¿sí me van a contratar? Sí, claro. Aquí estamos ya amarrados. Hasta el Taray. Mamá mía, no puedo creer. Ya un ratito de canciones, claro. Aquí como el hombre canta. Hasta allá voy. Primero Dios. Victoria y Junior, I love you. Sus nietos. Hey, pronto nos vemos por allá. Cuídense y pórtense bien con sus papás. Todos. Gracias, mijos. Y hoy la verdad que hoy fue mi día, porque miren, aquí me encontré, hombre. Aquí me encontré personas muy lindas, muy amables. Gracias. La verdad que no, me quedo sin palabras. Suscríbanse aquí con la voz del rancho, hombre. Apoyemos, somos gente que Marcos, ocupamos. Su esposa, y ahí hay que apoyarlos. Órale. Hacen buen equipo. Claro. Híjole, qué contento y feliz me siento de haber encontrado unas personas que vienen de Texas, una pareja, ay, mamá mía, ay, no, una pareja chulada, qué bárbaros, los felicito. Pues aquí está lo que andaba buscando, amigos, el filete de pescado, aquí está la ensalada, y miren la tuba, qué rica tuba. Con cacahuatito, ¿quién dijo yo? Bueno, ahora vamos a desempacar porque ya me dio hambre.
Miren más qué chulada de filete me dieron. Igual que la otra vez, Y las tortillas hechas a mano, como siempre, no. Hoy no hicimos nada en el rancho, nada. Vamos a poner aquí. ¿Qué es esto? ¡Ay, ay, ay! Miren. Miren nomás. Híjole, qué chulada. ¿Y esto? ¿Qué es? Arroz. Vámonos, de una vez. Y la ensalada, pues enseguida se la pongo. Y el chilito, pues de una vez. Miren, ¿qué tal? Ya sabrán, tortillas hechas a mano. ¿Qué ocupo? Sentarme nada más y aprovechar aquí con ustedes estos alimentos. Déjenme quito el gorro. O sea, no los asusto como siempre. Pero bueno, miren nomás qué tortillotas, Híjole, qué barbaridad. ¿No gustan? Gracias a Dios por un día más y por un alimento que siempre nos da, siempre a diario. A veces rico, a veces no rico, pero en fin, de todo en esta vida. ¿Gustan? Está rico. Es que amarran las bolsas bien amarradas. Y aquí está la ensalada, miren. Doble pay. Oh, cebollita y limón. Pero bueno, dejen pongo la ensaladita aquí por un ladito. Eso, así mero. Ay, qué rico. ¿Quién me quiere acompañar? Todos los que están aquí. A ver. Ahí está mejor. Qué rico filete. Cuando vengan aquí al mercado Tamazula, pídanlo.
No me lo cabé, amigos. No me lo cabé. Es mucho. Lo voy a tapar otra vez. Gracias por ver el canal de La Voz del Rancho. Muchas gracias por suscribirse a mi canal y por dejar su like. ¿Y qué creen, amigos? Me encontré unas personas aquí de Texas. De Texas vinieron unas personas por aquí a Tamazula y dicen que son algunos familiares de por allá del Taray. Y me van a contratar para cantarles por allá hasta el Taray. Así me dijeron, ¿eh? Saludos, amigos. Me dio mucha tristeza ver que estuvieran conmigo tan poquito tiempo y ver su partida de ustedes, de que se me fueron de mis manos, así se me soltaron. Tan linda señora, tan lindo señor, tan linda pareja. Muchas gracias por consentirme, por quererme y por no afrentarse de este pobre viejo que los quiere muchísimo. Si les gustó este video, dejen su like, compártanlo, suscríbanse al canal de La Voz del Rancho, porque recuerde que los quiere mucho, los aprecia mucho y siempre les desea lo mejor. Que Dios me los cuide. Y hoy en el rancho no hicimos nada. Vinimos aquí al pueblo a comer. Pero bueno, por algo pasan las cosas. Miren a quién conocí y cómo platicamos con esta linda pareja. Por algo pasan las cosas. Adiós. Un abrazo. Un besote hasta la estancia. Que Dios me los cuide donde quiera que estén y a mí que no me olvide. Otro video más. Y el que sigue, a ver de qué se trata. Ahí anda mi amigo Alfonso. Mi amigo Alfonso ahí anda, mire, vendiendo una tuba tan rica que hace que qué bárbaro. Cuando ando yo este ganoso que tengo un poco de sed, vengo y me compro yo mi tuba. Que qué barbaridad. Una chula ahí anda echándole ganas. Y aquí está el mango. El árbol que da mangos, que tiene quién sabe cuántos cientos de años tenga. Mira nomás qué inmenso árbol. Inmenso. Grandísimo. Reconocido por todo Tamazula. Tecalitlán, Ciudad Guzmán, Guadalajara, Estados Unidos, por donde quiera. Reconocido este mango tan famoso. Y fíjense que cuando hay mangos, tiradero aquí, y miro las personas que están juntando los mangos y llevándoselos. Algunas personas están como el señor que está ahí sentado. Y esperando que se caigan, ¡pum! Una vez estuve ahí sentado y me cayó en la cabeza. ¡Ay, qué fuerte me pegó ese mango en la cabeza! ¡Fuerte! Dije, me lo tengo que comer para que desquite el zapotazo que me dio. Un golpazazo que me dio. Que da de cuenta como un zapote que cae arriba del árbol y vámonos. Un zapotazo en la pura cabeza. ¡Fuerte!